ditza, elkarrekin podemos taldearen izenean. Bai, egunon guztioi, egunon sailburu anderea eta gainontzeko bertartuak, eta mila esker emandako azalpenengatik. Bueno, portuen kudeaketa eskumen garrantzitsua da Euskal Erkidegoan, portu gehienak herriko erdialdean daudelako, eta jarduera anitza jasotzen dituztelako, orduan zaila da, beraz, guztion arteko adostasuna lortzea eta jarduera guztiak antolatzea. Horrezegatik, garrantzitsua da lege bat eukitzea, eta orain arte ez dugu euki, eta beharrezkotzat jotzen dugu portuen lege hau. Baina, lege honetan, atal batzuk daude hobetzeko, eta agerraldi honetan hainbat proposamen egingo ditugu gure taldetik, ba, hobetze hori lortzeko asmoz. Decía que la ley de puertos es un instrumento necesario porque hasta la fecha no existía en nuestra comunidad autónoma, a pesar de que Euskadi tiene una competencia importante en la gestión de la mayor parte de los puertos. Por lo tanto, consideramos que este proyecto de ley es necesario. El Carrequín Podemos no estaba en la legislatura anterior, por lo tanto, no tuvo oportunidad de participar en la construcción de este proyecto de ley o en el debate. Y si tenemos intención de hacerlo ahora, entonces a lo largo de mi intervención voy a intentar dar unas líneas de cómo entendemos desde el Carrequín que se podría mejorar el proyecto para ver si es bueno, si son del interés del resto de los grupos y se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Las líneas de mejora que vemos son varias, como digo. La primera sería que, evidentemente, los puertos tienen que ser un instrumento para el desarrollo de las economías costeras, fundamentalmente porque son esos municipios los que tienen que soportar las incomodidades y los problemas que en ocasiones generan esos puertos, y sería de lógica que a su vez se beneficiasen de esa actividad portuaria. Entonces, no vemos muy lógico que la ley hurte a los ayuntamientos la posibilidad de cobrar tributos en las actividades económicas que se implanten en el dominio portuario. Y creemos que eso tendría que ser objeto de reflexión en este ámbito. También estamos viendo en la cuestión de las tasas que algunos puertos se van a beneficiar de un coeficiente reductor en las tasas de ocupación del dominio público para potenciar su desarrollo, mientras que otros no tienen esa ventaja. Pero la ley no especifica cuáles son unos y cuáles son otros, ni tampoco cuáles son las razones por las que se ha aplicado esa doble política. Ni tampoco establece mecanismos que permitan actualizar esa cuestión de los coeficientes de reductores en unos u otros casos. Entendemos, por lo tanto, que se tendría que hacer un poco más transparente esa cuestión y dejar abierta la puerta a que ciertos puertos que ahora puedan recibir un cierto coeficiente reductor en el futuro no lo reciban y viceversa, en función de las circunstancias de cada cual. Entendemos también que es una cuestión importante que el puerto se abra al municipio costero donde se ubica. La consejera ha hablado de una convivencia pacífica que compartimos plenamente, y entendiendo que la actividad portuaria tiene un estatus específico, también entendemos que no debe sustraerse ni del control ciudadano ni excluir del proceso de toma de decisiones a la administración más cercana a la ciudadanía, que es el municipio. Por lo tanto, entendemos que esos consejos municipales portuarios, que son un avance respecto al consejo único que había anteriormente, que ahora se están configurando como meros órganos consultivos, quizás deberían de tener un ámbito de decisión propio y, desde luego, ser un espacio donde pudieran participar no solamente las instituciones locales, sino también los agentes sociales y la sociedad civil del propio municipio. Nos alegra ver la enmienda que ha presentado la consejera, aunque comparto con el señor Damborenea que quizás eso tendría que haber venido en el propio proyecto de ley, no a posteriori, porque obviamente modifica sustancialmente una parte muy importante de la ley, y creo que eso, desde el punto de vista de la tramitación, no soy jurista, pero es ciertamente cuestionable, pero sí vemos con satisfacción que la titularidad y la gestión públicas, de alguna manera se puedan reforzar. Bien es cierto que ustedes antes hablaban de Kayak como un ente global, ahora Euskadiko Kirol Portua solamente va a gestionar la parte recreativa. Tendremos que ver cuáles son las modificaciones que se introducen en el resto del articulado, porque si bien es cierto que una cuestión es cuál es la naturaleza jurídica del ente, pero en el resto del articulado se hablaba de que se iban a someter al derecho privado la relación con terceras personas para el desarrollo de la actividad. Es decir, la relación con terceras personas, por un lado, está la cuestión de la contratación del personal, que desde el Carrequín Podemos creemos que tiene que estar ligado o seguir ligado a la Administración General.
bien sea como personal laboral o funcionario. Y por otro lado estaría la cuestión de la licitación de obras y contratos, que parece ser que pudiera mantenerse dentro de la dirección de puertos, no tener que ver con el nuevo ente, pero necesitaríamos más concreción respecto de otras cuestiones que están a lo largo y ancho del articulado y que afectan a esa cuestión. Sí nos preocupa que hay alguna prescripción donde se establece la posibilidad de que cada puerto o ampliación pueda estar sometido a una modalidad de gestión diferente. Yo no sé si eso se va a mantener o no con la nueva enmienda, pero es una cuestión que deja abierta la puerta a una privatización encubierta de algunas instalaciones y creemos que no es en absoluto deseable. También nos parece que los puertos deben servir ante todo para usos y actividades ligados a la mar, y no para otras actividades económicas. Y la razón es muy simple. Los puertos, la mayor parte de los puertos vascos, están ocupando un sitio muy central dentro de los municipios, ubicado junto al centro urbano de esos municipios, y por lo tanto están ocupando un suelo escaso y preciado que los municipios dejan de poder utilizar para otras actividades de ocio, recreativas o de equipamientos que pudieran necesitar. Entonces, entendemos que la ley efectivamente debe poder salvaguardar el desarrollo de las actividades portuarias, pero también debe limitar el desarrollo de los puertos en atención al resto de actividades del municipio. Vemos con preocupación que con la excusa de la intermodalidad, que no entendemos muy bien, la ley esté contemplando ahora mismo la posibilidad de construir infraestructuras logísticas ligadas a todos los puertos vascos, algo que en la mayor parte de los casos creemos que es a todas luces innecesarios. Y también vemos que la ley permite que en los espacios portuarios se esté pudiendo o se vaya a poder recibir, igual que se recibe ahora, pesca no desembarcada de los buques para su manipulación o venta. Y entendemos que esa actividad económica, que no está ligada a la actividad estrictamente portuaria de las embarcaciones pesqueras, no debería de tener cabida dentro de la actividad portuaria habitual. Hay una cuestión de índole medioambiental que creemos que es importante y es que esta ley no está teniendo en cuenta los efectos del cambio climático en la actividad portuaria y tampoco en la configuración del dominio público portuario. No prevé la ley mecanismos de diagnóstico y adaptación ni le da competencias al órgano competente en materia de puertos para actuar reordenando el espacio y el dominio público portuario en el caso de que haya que adaptarlo a los efectos del cambio climático. También se puede mejorar evidentemente el impacto medioambiental de la actividad portuaria y que el presente proyecto de ley pues tiene cuestiones que son mejorables, pero serían cuestiones menores. Aprovecharé el tiempo que me queda para plantear una serie de cuestiones y dudas de la lectura del texto que yo creo que son interesantes de concretarlas incluso dentro del propio texto. Por ejemplo, en el artículo 3, cuando se habla de almacenamiento temporal de mercancías, creo que es importante definir cuál es el ámbito temporal. ¿Por qué? Porque en las instalaciones portuarias se deben reservar para actividades estrictamente portuarias y los almacenamientos de larga duración no necesariamente tienen por qué realizarse dentro del ámbito portuario y se podrían sacar de ahí exactamente igual que la pesca no desembarcada. En el artículo 6 se habla de que la gestión de puertos se regirá por el principio de solidaridad. Nos gustaría que aclarasen cuál es... ¿A qué se refiere ese término de solidaridad? En el 6.5 se refieren a la creación de las áreas logísticas a las que me he referido anteriormente, diciendo que incorporan valor añadido a los procesos productivos. Y, francamente, no acabo de entender dónde está el valor añadido. Pero nos gustaría que nos lo explicasen. En el artículo 32... hablan de la utilización del dominio público portuario por parte de la Administración General, la posibilidad de que la Administración General utilice ese dominio público portuario para usos o finalidades de interés general. Nos gustaría que se pudiera concretar cuáles son esos usos de interés general.